La cárcel del Sexto fue una cárcel de hombres en la ciudad de Lima, ciudad capital de Perú, con P de patria. Estaba ubicada justo en el centro de la ciudad. Se le llamaba el Sexto porque justo ahí también quedaba la sexta comisaría de la Guardia Republicana. Ahora, en estas épocas tú pasas por ahí y el penal ya no existe. El Sexto ha sido derrumbado, pero al frente todavía hay una comisaría y hay policías que hacen guardia ahí. Y esos guardias, justamente, cuando se les ha preguntado, dicen de que no quieren hacer guardia ahí al frente, donde era el Sexto. Dicen que en las noches se escuchan como gritos, peleas. Y también cuentan que cuando han entrado y se han paseado por los pasillos que ahora ya están abandonados, les ha parecido ver gente, personas, reos, dentro de las celdas conversando. Y no un fantasma, sino 4 o 5 sentados ahí adentro. ¿Pero por qué? ¿Por qué tendría que estar esta prisión? ¿Por qué tendría que tener este tipo de energía maligna? Bueno, el Sexto tiene varias historias. Por ejemplo, en el año 1930, esta cárcel albergaba exclusivamente a presos políticos. Pero para 1984 ya esta cárcel era algo completamente diferente. Conste que no era un penal de alta seguridad. Ahora, se dice que este acontecimiento empezó el 27 de marzo de 1984 en el interior del penal del Sexto. Pero pueden encontrar fuentes que les van a decir de que esto se vino cocinando desde antes, en un penal distinto, justo de donde venían estos delincuentes que lideraron este motín. Por cierto, toda la información de donde he sacado para construir este relato está en la descripción. Y vale la pena escucharlo, pero les advierto, para la gente que no sabe qué fue lo que pasó, yo fui una de ellas. Los videos son bastante gráficos. Y no voy a poner los videos gráficos, así que si quieren ver esos videos en los que, porque todo fue transmitido en vivo, los videos son fáciles de encontrar, están ahí nada más. Y si quieren verlos, están en la descripción. Para personas sensibles, yo incluida, no los recomiendo. Y esa es una de las razones por las cuales no la voy a incluir. O no voy a incluir cosas muy gráficas en, como imágenes o como videos. Porque si no, a la hora de editar, tengo que estarlo viendo una y otra vez. Y hay personas que se desensibilizan y hay personas que tienen pesadillas por 5 años como yo. Entonces, mírenlo con discreción. Entonces, ¿cuándo empezó todo? Según mi parecer, empezó el 2 de marzo de 1984. Y en la carceleta del Poder Judicial es donde estaban estos delincuentes que lideraron todo este infierno. Uno, y quizás el más conocido, es que porque su nombre fue el que sonó más, Luis García Mendoza, también conocido como Pilatos. La historia de Pilatos, también bastante turbia, en 1974 asesinó a un policía de un balazo. Pilatos fue capturado y fue golpeado fuertemente, tanto que tuvieron que trasladarlo a la carceleta del Hospital Carrión. Obviamente este lugar no tenía mucha seguridad y Pilatos logró escapar. En 1983 otro oficial de la policía lo encontró, pero Pilatos también lo mató de un balazo a la cabeza. Luego a Pilatos se le ocurrió asaltar una casa. Los vecinos se dieron cuenta y alertaron a la policía. Lo tenían cercado, no tenía dónde escapar y se rindió. De aquí lo mandaron al penal de alta seguridad de Lurigancho. Ahí en Lurigancho él solamente estaba para esperar a ver cuándo le tocaba la audiencia. Entonces parece que ya le tocaba la audiencia y lo trasladaron justo al Poder Judicial. Ahí iban a decidir de cuánto iba a ser la condena y dónde iba a cumplir su condena. Entonces estaba en la carceleta del Poder Judicial, que estaba ubicada en el sótano. Otra persona en la misma carceleta era Eduardo Centenaro Fernández, también conocido como Lalo, que también escapó de un hospital cuando fue herido durante un secuestro. Cuando la policía lo encontró, Lalo también le disparó a un policía. Disparó y mató al capitán Indalecio Rivera. Y bueno, Lalo terminó rindiéndose porque ya no le quedaban balas. También estaba Alejandro Salas Sánchez, a quien llamaban el Loco Alejo, o también Pelao. Y finalmente Víctor Ayala Rojas, conocido como Carioco. El fiscal que estaba a cargo en ese momento, creo que era uno llamado Benjamín Madueño, estaban considerando obviamente llevar a estos presos a un penal de alta seguridad, máxima seguridad, mientras más seguro, mejor. Más conocido como el penal de Cachiche, pero este se encontraba en provincia y los reos tenían muy claro que no querían ir a este penal, de ninguna manera. Y ellos tenían muy en claro que la razón principal por la que no querían ir a este penal es porque sus familiares no iban a poder irlos a visitar.
Usualmente a los reos se les coloca en prisiones de alta seguridad para poderlos separar y precisamente para que no se junten y no puedan organizar estos enfrentamientos. A los más peligrosos en ese sentido se les aísla en cubículos independientes y siempre están vigilados. Pilatos parece que había decidido no ir de ninguna manera. Y según el relato que escuché, o varios relatos que escuché, que por cierto están en la descripción, estos 5 reos de alta seguridad se meten a la enfermería del Poder Judicial. Tomaron bisturís como armas y también tomaron a un teniente como rehén. Le quitaron su revólver y también tomaron a otro trabajador como rehén. Llamaron al mayor Marcos Ereguino para que se ocupe de esta situación. Marcos Ereguino se acercó, llegó al local y hay dos versiones. Pero supuestamente Marcos Ereguino se encuentra con Pilatos poniéndole un cuchillo al cuello a un trabajador de este local, amenazando que lo mataría si es que no le daban lo que él quería. Ahora, el mayor Ceregrino le dijo que no sea cobarde, que se enfrenten los dos a cuchillazo limpio, Pilatos y Ceregrino, a ver quién gana, que no se le agarre con el trabajador del local que no tiene nada con quien defenderse. Pero Pilatos no accedió. Al día siguiente llegaron a un acuerdo de que iban a dejar libres a los rehenes con tal de que los pusieran en un penal de Lima, principalmente con tal de que no los lleven a Cachiche. Entonces ahí empieza, que los dejan en Lima y los llevan al Sexto. Ahora, ¿cómo era el Sexto? Obviamente no era como las cárceles de Noruega. Los presos estaban como en una lata de sardinas, como en una combi llena. Estaba saturado de gente. También dicen que los presos eran maltratados por el personal de la prisión y que les cobraban por todo y que no tenían derecho ni a las necesidades más básicas, cosa que en realidad parecía que era peor aún en el penal de Cachiche. Entonces, estos 5 reos se instalan en esta prisión y ¿qué ven? ¿Con qué se encuentran? Pues estaba encerrado ahí con ellos un líder de una organización del narcotráfico, conocido como Mosca Loca. Su nombre oficial era Guillermo Cárdenas Dávila. Cuando se capturó a Mosca Loca inicialmente, él ofreció pagar toda la deuda externa del Perú con tal de que lo dejaran en libertad. También se decía que tenía muchas conexiones políticas importantes. Entonces, se encuentran ellos con que básicamente Mosca Loca era el rey del Sexto, era el rey de la prisión. Tenía su propia celda, tenía su propio baño, tenía su propio televisor, su radio, todas sus comodidades en comparación con el resto de los reos. Decían que debido a él, el Sexto se había convertido o sea, se había llenado de drogas y que la gente se había vuelto tan dependiente de las drogas que vendían hasta su cuerpo por él. Pero seguramente de la misma manera hubieran, estando o no estando Mosca Loca, hubieran corrido drogas, no lo sé. Bueno, entonces, un día anterior al motín, un periodista recibió una llamada telefónica de Pilatos. El mismo Pilatos le pasó el dato de que iba a haber un evento importante y que la prensa debía hacer presencia en el Sexto a las 9 de la mañana. El periodista cuenta que Pilatos le había contado de que ellos habían comprado armas, que estaban armados. Y así como lo dijo, el día siguiente empezó el infierno. El 27 de marzo de 1984, eran las 10 de la mañana y Víctor Ayala, también conocido como Carioco, acuchilló a uno de los empleados que llevaban la comida en el desayuno. Ahí aprovecharon el caos. Pilatos, Lalo, Alejo y 10 más corrieron rápidamente al área de psicología, donde estaban los psicólogos, trabajadores sociales, profesores, y los tomaron como rehenes. También aprovecharon en tomar como rehenes a los trabajadores de la prisión y a 3 reos: Guillermo Cárdenas Dávila, Mosca Loca, Antonio Díaz Martínez, un dirigente de Sendero Luminoso, y a Eduardo Núñez Baraíbar. Los rehenes fueron arrinconados en la sala del tópico de la enfermería de la prisión. Cuando tomaron a los psicólogos como rehenes, el psicólogo, el doctor Luis Morales, fue el primero en pararse y empezó a gritar: ¿qué está pasando? Y Pilatos le propinó un golpe en la cabeza que lo dejó sangrando, sangrando pero consciente. Mientras tanto, los periodistas ya se habían subido al techo de un colegio que estaba al frente de la prisión y empezaron a hacer una transmisión en vivo. Ahora, los reos llegaron a encontrar un televisor, el televisor de Mosca Loca, en su celda, y la prendieron. También prendieron los radios y dejaron prendido el televisor todo el rato para verse ellos mismos en la transmisión en vivo.
porque tenían planeado salir al techo a comunicarse con las autoridades y de paso también con los periodistas. Entonces el primer rehén que sacan es al doctor Luis Morales, pues ya estaba sangrando, me imagino que es porque habrán dicho, es el psicólogo, está sangrando, va a ser impresionante que la gente los vea así. Y lo llevaron al techo y se lo enseñaron a todos para que él hable con las autoridades. Ahora, la doctora Amelia Ríos de Coloma, que era la encargada de todo el área de psicología en el penal, cuenta de que los reos amenazaban públicamente con asesinar a los psicólogos, las trabajadoras sociales, los profesores, todos los que estaban ahí, que eran civiles, pero que no se atrevían todavía a hacerlo. Así que se pusieron de acuerdo en empezar con los trabajadores de la prisión, es decir, los empleados penitenciarios. A continuación, subieron un cartel, mostraron un cartel que decía lo siguiente: queremos solución o muerte a los rehenes. A las 11:50 de la mañana, llega el fiscal Leoncio Briones y los amotinados sacaron un papel para él que decía lo siguiente: señor fiscal, somos 12 internos que hemos tomado esta actitud porque queremos lo siguiente. 1. Dos camionetas que no sean cerradas con lunas polarizadas. 2. Que despejen la avenida Bolivia. 3. Que no nos sigan porque nos llevaremos a los rehenes, los cuales eliminaremos uno por uno durante el trayecto, siempre y cuando ustedes no nos sigan. 4. Que los vehículos se encuentren en buen estado, aceite, gasolina, etc. 5. Que tengan choferes. 6. Que una vez que botemos a los rehenes, si quieren nos matan, pero déjennos en libertad. A las 12 del día aproximadamente llega el batallón de la Guardia Republicana llamado Yapan Atik, que en quechua significa los que todo lo pueden. Este batallón estaba dirigido por el comandante Antonio Gálvez. Todos estaban reunidos ahí afuera del penal. El fiscal, el director del penal, el prefecto de Lima y los jefes policiales, para ver si es que se podía dialogar con los amotinados. Pero nada. Lo que pasa es que el presidente actual del Perú ponía énfasis en algo pacífico, en una salida pacífica, en dialogar. No quería violencia. Pero pasaban las horas sin nada. Los amotinados querían lo que querían y si no se los daban, no había nada que negociar. Pasaron 4 horas desde el inicio del motín y empezaron los problemas. Sacaron a uno de los rehenes, Carlos Rosales Arias, de 29 años. Lo llevaron al techo, a la azotea de la prisión, donde policías y periodistas y transeúntes y familiares de afuera pudieron ver cómo lo rociaban de querosene y le prendían fuego. Todos miraron atónitos ante la salvajada cometida. Carlos Rosales logró escapar, o más bien lo dejaron escapar, y murió en el hospital unos días después. La doctora Amelia Ríos de Coloma comenta que ella trataba de dialogar, de hablarle a los presos, de hacerlos entrar en razón, que por favor no sigan haciendo esto, que no le hagan daño a más rehenes. Y los amotinados les decían, no, a ustedes no les vamos a hacer daño, pero tenemos que presionar de alguna manera. Llegó otra nota desde adentro, esta vez firmada por los rehenes. Tengan un poquito de humanidad, somos alrededor de 20 profesionales, no es justo que nos sacrifiquen a una muerte segura. Son 12 internos que piden 2 camionetas y están fuertemente armados. Ahora, la Guardia Republicana quería iniciar el asalto cuanto antes, pero eran las autoridades las que no se ponían de acuerdo, no daban la orden, y sin orden no haces nada. Pilatos llamó por teléfono al diario Expreso, y el periodista que contestó cuenta que escuchó a Pilatos decir: si en 10 minutos no llegan las camionetas, prepárense para ver en televisión cómo le cortamos el pescuezo al psicólogo Morales. Ya eran casi las 3 de la tarde y Rolando Farfán fue llevado al techo de la prisión. Enfrente de todas las cámaras, recibió una bala en el abdomen. Él sí pudo recuperarse una vez que la Guardia Republicana lo recogiera y lo llevara al hospital. El mayor Serillino cuenta que él y su batallón se subieron al techo cerca de donde estaban los amotinados y se gritaban a la distancia. El interno le gritaba, tengo 2 balas, una para ti y una para mí, aduciendo a que primero acabaría con él y luego se quitaría su propia vida. Y el mayor Serillino respondía, yo tengo 20 balas y todas son para ti. Ahora ya eran las 6 de la tarde y sacaron a otro rehén, Walter Corrales, que casi logra escapar, pero no pudo.
Los internos lo jalaron del pie y lo empezaron a cuchillar por tratar de escapar. Él también recibió una bala en el abdomen. Mientras todo esto sucedía, la gente espectadora, los periodistas, los familiares, los camarógrafos, todos gritaban que disparen. Estaban ahí, los delincuentes estaban a simple vista. Pero todavía habían demoras para sacar los trámites del permiso para poder entrar al penal. A las 9:45 de la noche inició la operación policial. A las 9:45 de la noche, la Guardia Republicana anuncia que se les va a dar a los amotinados un carro, un automóvil. Pero lo que ellos no sabían era que dentro de este vehículo iba a estar la Guardia Republicana armada de pies a cabeza. Y apenas empezó a entrar el auto, la Guardia Republicana quita el suministro de energía para que se apaguen todas las luces dentro del penal. Se abrió fuego y empezó la balacera. Lo que ellos no sabían era que encontrarían a Mosca Loca ya muerto. Él no murió en el enfrentamiento. Él murió porque los internos ya lo habían matado hace rato. Mientras tanto, en el enfrentamiento, los disparos iban y venían, no se veía nada. Ahora el espacio era angosto y una bala rebotó contra la pared y le cayó al mentón de la doctora Coloma. Ella cuenta que apenas le cayó la bala, los reos se dan cuenta y empiezan a gritar de que se rinde. La llevan hacia adentro, hacia un lugar, digamos, entre comillas, seguro, para que no le vaya a caer otra bala. Digamos, queriendo, ella, creo que ella asume que la estaban queriendo proteger. Lograron sacar a todos los rehenes y también lograron sacar a todos los reos, a todos los amotinados, solo que a ellos muertos. Uno de ellos, claramente, Pilatos, que murió en la balacera, porque cuando la... Más que nada murieron los que cuando la policía dijo que se rindan y que caigan al suelo, hubo varios que no se rindieron, uno de ellos Pilatos, y les dispararon. Esa es la versión oficial. Ahora, hubo bastante duda, la gente creyó de que Mosca Loca quizás había escapado, lo habían ayudado a escapar, una persona con bastante poder. El periodista Federico Laya cuenta de que él pudo entrar a la morgue, le dieron la oportunidad de entrar a la morgue y él pudo sacar fotos de Mosca Loca muerto. El psicólogo Víctor Morales cuenta que gastó todo su dinero en psicólogo, psiquiatra, neurólogo para poder vivir con ese trauma. La doctora Coloma también, solo que a eso adiciónale 2 años de cirugías para poder volver a utilizar su mandíbula. Se dice que hubo un interno a quien lo encontraron al día siguiente. Juan Alberto González Zabaleta se había escondido en su celda y fue hallado al día siguiente con un disparo al corazón. Luego de esto, el gobierno decidió desalojar al sexto y decidieron pasar a todos los reos al penal de San Jorge y al CRAS. Luego, el penal del sexto fue cerrado definitivamente. Se solicitó la renuncia de los ministros del Interior, Luis Perkovich Roca y Ernesto Alaya Grundy. Ernesto Alaya sí renunció después de unos días, pero Luis Perkovich Roca se quedó en el puesto y luego fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si es que, no sé, de repente tienen más información, pueden escribir en los comentarios, así nos informamos todos. Si algo les pareció que de repente no era o tienen información un poquito más verídica o más certera, también por favor, así todos aprendemos, lo ponen en los comentarios. Igual también de dónde he sacado toda la información para hacer este video está en la descripción si quieren ver algo más. La verdad, esta es la primera vez, yo no sabía que había habido un motín, varios motines en distintas cárceles del Perú, pero no tenía mucho detalle, no sabía hasta qué punto tan violento había sido, hasta qué punto marcó a la sociedad de esa época. Y espero que el video les haya entretenido, si les gustó le pueden dar una manito arriba. Si quieren ver más videos como este, se pueden suscribir y darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y bueno, hasta la próxima.